Hola, hola, buenos días, mis hermosas. Espero se encuentren muy, muy bien. Yo aquí, miren, ya tendiendo mi cama, que fue lo primero que estuve haciendo en este día, porque la verdad que ya levantándote y tendiendo tu cama, ya sientes que ya vas empezando con tu rutina y te da más energía de seguir con lo demás que tienes que hacer. Y ya que terminé con mi cuarto, ahora me pasé aquí a la cocina. Por ahí me estoy lavando las manos para empezar por aquí a quitar todo lo que está arriba de las encimeras y guardar por ahí también trastes que tenía ya limpios. Los empecé a secar para estarlos organizando porque el día de hoy tenía algo de trabajo de repostería. Y la verdad que me gusta que la cocina siempre esté en orden para después ponerme a trabajar, porque si hay cosas por aquí y por allá, pues como que no sé ni por dónde empezar. Entonces, lo primero, como les digo, es aquí empezar a guardar todo lo que estaba ya ahí. Y después por ahí había también unos trastes sucios de que habíamos estado desayunando. Y pues ya que terminé de guardar todos los trastes que ya estaban limpios, pues me puse a quitar todo lo que estaba también del almuerzo, como las tortillas, ahí estoy metiéndolas al refrigerador. Y ya que terminé de guardar todo lo que es la comida, por ahí estoy guardando poquito espagueti que había sobrado del día de ayer. Y ya después que terminé de guardar toda la comida, como les digo, me puse a lavar los trastes sucios que había para después comenzar con el trabajo que tenía que hacer. Hola, hola, buenos días, mis hermosas. El día de hoy es jueves, día 2 de febrero. Feliz día a todos los que festejen el día 2 de la Candelaria. Y ahorita ya son las 8:43 de la mañana. Y pues hoy me van a acompañar más que nada en mi día a día. No va a ser un video tanto de limpieza o de alguna cosa, chicas, porque pues nada más voy a estar haciendo algunas cosas. Tengo algunos pedidos de repostería, tengo por ahí dos pasteles y una gelatina de mosaico, que es lo que me voy a poner a hacer ahorita. Ahorita ya, como vieron, estuve lavando mis trastes, ya tengo mi cocina ya limpia. Toda la casa está en orden, está limpia, porque el día de ayer estuve limpiando muy bien. Ya si al ratito que termine de hacer mis pasteles y mi gelatina veo que el piso está un poco sucio, pues me pongo y le doy una barridita y una trapeada. Pero pues como les digo, el día de hoy me van a acompañar más bien como en mi día a día, porque los pasteles que estoy haciendo son para el cumpleaños de una prima. Es prima de mi esposo, pero pues yo la considero como si fuera también mi prima. La aprecio mucho, ella por aquí ve mis videos. Y el día de hoy es su cumpleaños y le mando muchas felicidades, porque después ese seguramente estará viendo este video. Entonces, por ahorita lo que me van a estar acompañando es hacer los pasteles y ya más en la tarde vamos a estar yendo al cumpleaños de ella. No sé si les grabé un poquito. Al ratito voy a estar yendo a peinarla también, que me dijo que si la peinaba. Y también me invitaron a una comida más temprano. El cumpleaños de la prima es hasta las 5 de la tarde, el horario que nos dieron de la llegada que teníamos que llegar.
y nos invitaron a una comida como a las 2, entonces no sé si vayamos a ir primero un ratito con unos compadres a la comida y luego ya de ahí nos regresamos al cumpleaños de mi prima. Pero pues por ahorita vamos a hacer los pasteles, mi chica. Y lo primero que voy a estar haciendo es la gelatina de mosaico y por aquí les voy a compartir la receta, chicas. Para hacer esta gelatina lo primero que voy a hacer es poner a hervir 1 litro de leche, por ahí le estoy poniendo un chorrito de vainilla y también le voy a estar poniendo un pedacito de canela, solamente una rajita bien pequeña para que le dé un poquito de sabor y pues la vamos a dejar que hierva para que agarre el sabor a canela. Y por otro lado, en media taza de agua voy a poner a hidratar 3 cucharadas de grenetina para ponérsela después a la leche, pero pues mientras que la leche hierve vamos a dejar la gelatina hidratando. Y en lo que la leche hierve y la grenetina se hidrata, voy a estar poniendo en estos refractarios 3 gelatinas de sabores. Estas las hice un día antes, chicas, para que les queden bien firmes. Les recomiendo lo que son las gelatinas de sabor. Van a elegir 3 sabores de las que más a ustedes les gusten. Estas son de agua y las van a poner solamente 3 tazas de agua. Ya ven que en los sobrecitos dice 1 litro de agua o 4 tazas de agua. Yo les recomiendo que pongan solamente 3 tazas de agua para que les queden bien firmes para hacer esta gelatina, para que les quede muy bien. Y pues ya nada más la pican en cuadritos, la van a estar picando o troceando del tamaño que ustedes les guste. Yo por ahí sí veía que unos estaban más grandes, es lo que estoy haciendo, cortándolos. Y pues las voy a estar haciendo en estos 2 refractarios. Por otro lado, miren, aquí ya había hervido la leche y ya nada más le voy a estar quitando el trocito de canela que le puse para estarle agregando lo que es la grenetina. Y pues ya que le agregamos la grenetina, vamos a estar batiendo hasta que la grenetina se disuelva en la leche caliente. Y pues ya que la grenetina se disolvió, ahora voy a estar agregando la mezcla a una cazuela más grande porque en esa ollita no me va a caber. Y le voy a estar agregando también 1.5 tazas de leche condensada. También aparte le voy a estar agregando 2 tazas de leche evaporada, 1/2 crema y pues ya nada más vamos a mezclar. Y pues ya que mezclamos bien, chicas, ahora ya la vamos a agregar a los refractarios donde pusimos las gelatinas de agua. Si ustedes quieren hacer una sola gelatina, pueden ponerla pues en un refractario mucho más grande. Yo aquí la estoy dividiendo en 2 y la verdad es que rinde muchísimo. Salieron esos 2 refractarios y no son tan pequeños, están grandes. Y pues ya que la pongo, ya nada más tapé los refractarios. Mis refractarios tienen tapa. Y los metí al refrigerador por mínimo de 4 a 5 horas para que cuaje muy bien la grenetina que le estuvimos poniendo a la mezcla de 3 leches que hicimos. Y ya que terminé con la gelatina, chicas, ahora me puse a decorar los pasteles. En esta ocasión tenía 2, tenía un pastel grande y otro pequeñito. Prácticamente ese yo le llamo individual, pero es como para 4 a 6 personas, el más chiquito que voy a hacer a la última. Este que estoy haciendo es como de 40 a 45 personas. Y pues lo que yo siempre hago es ponerle primero una capa delgadita de buttercream o chantilly, no sé cómo ustedes le llamen, para atrapar todas las miguitas y que no se nos vaya a manchar todo el chantilly con las miguitas que va soltando el pan.
Y en esta ocasión le voy a estar poniendo chocolate todo alrededor, ya que así me lo pidieron. Me lo mandó a hacer una de mis cuñadas y me dijo que quería que le pusiera chocolate todo alrededor y unas rosas en medio. Ella se lo va a estar regalando a la persona que va a cumplir años el día de hoy. Más adelante les voy a mencionar qué persona es la que va a cumplir años. Y pues aquí ya voy a empezar a darle forma a las rosas. La verdad es que me falta una boquilla más grande. Tengo una boquilla muy pequeña y las rosas me quedan pequeñas. Entonces creo que me voy a dar a la tarea de buscar una boquilla más grande para cuando tengo que formar rosas. Y pues este es el otro pastel pequeño que les mencioné que iba a hacer. A este solamente le voy a estar poniendo puros rosetones. Este será para la misma persona y este me lo estuvo mandando a hacer mi suegra para estárselo regalando también a la personita que iba a cumplir años. Por aquí les muestro el resultado. Y bueno, chicas, ahorita ya es 1:30 de la tarde. Ya hace rato que les dejé de grabar de cuando estaba haciendo los pasteles y la gelatina. Ya después de que terminé, me metí a bañar y me puse a arreglarme. No les grabé cuando me estaba arreglando porque estaba hablando por teléfono. Y pues ustedes saben que yo utilizo mi teléfono para grabar. Miren, me estuve haciendo un maquillaje en tonos naranjitas y me voy a poner este palazo con mis zapatillas azul marín. Ahorita todavía traigo mis pantuflas, pero más al ratito me estaré poniendo eso. Y quizá me voy a estar poniendo un abriguito encima porque la verdad es que aún está haciendo frillito y está el sol fuerte y no me gusta mucho quemarme, pero aparte soy muy friolenta y yo sé que ya cuando ande allá en la fiesta, en la comida, me va a dar frío. Entonces pues ya se vendrá el tiempo de más calorcito y me lo podré poner así solo sin suéter, pero el día de hoy me voy a poner un abriguito. Y ahorita que va para las 2 de la tarde me voy a ir a peinar a la prima, a mi prima Candy, para que al rato ya esté peinadita y arregladita para que festeje su cumpleaños. Y ya cuando ande en la fiesta a ver si les grabo un poquito. Y también cuando vaya a comer con mis compadres, a ver si les grabo ahí por ahí. Creo que van a hacer tamalitos, les grabo aunque sea los tamalitos para que vean qué ricos van, los hacen. Y pues ya más al ratito nos vemos, chicas. Y aquí les muestro los tamalitos. La verdad que a esa hora ya habíamos terminado de comer, pero como siempre no me animé a decirles que si me dejaban grabar y solo les mostré los tamalitos, chicas. Y por aquí ya andábamos en el cumpleaños de nuestra primita Candy. Por ahí mi esposo hasta que lo hice saludarles. Y por aquí les empiezo a mostrar lo que es la mesa donde pusieron los pasteles, mesa de postres se le podía llamar, la adornaron muy bonito, le pusieron globos y por ahí le estuvieron llevando varios ramos de flores a regalar y también los estuvieron poniendo ahí. Por ahí están las gelatinas también que yo le llevé y pues la verdad es que se ve muy bonito todo. Y por aquí la hermosa de la prima Candy ya se estaba preparando para apagar sus velitas y pedir su deseo. Ahí se las presento. Yo le pedí permiso que si podía subir este video grabándola y me dijo que sí. Despierta, Candy, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Alabío, alabao, alabim, bomba, Candy, Candy, ra, ra, ra. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah!
Verde. Yo pensé que estaba apoyado ahí atrás. Y está buscándolo, güey. ¿Usted compara en la foto o es la foto? No, tengo una experiencia la última vez con esta chava. A ver, mordida, también. Y pues por aquí me despido, chicas, espero y este video haya sido de su agrado, espero se encuentren muy muy bien, les mando besos, abrazos y muchas bendiciones, hasta la próxima.